¿Pero cómo? Te iba a revivir y no alcancé. Toma, toma el cuerpo por fuera. Hola, mi campeón ¿Cómo hermoso, ¿cómo estás, Ana? estamos? ¿Bien y tú? Excelente, caballero. Intentando llevar tu tigre a la sala, pero No, 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 sí, es terrible. caballero. Toca. Uno medio se acerca y ya ataca. Toca Sí, con carne. tiene un carácter un poco fuerte. Agresivo, pa. Sí. Muy agresivo. ¿Qué va, mi Ah, pedicín? ¿Qué me cuentas? mi armadura me la tiene con cariñitos. No. Sí. Hay que llevarla. ¿Ya liberaste el tuyo? Sí, ya está dentro. Esa. Sí, si quieres rompe un bloque y mira. ¿Le cambiaste el nombre? No, no. Ponle la etiqueta. Ya la puse, ahí está. A ver. ¿Sí debe ser el Ah, nombre? verdad, verdad, sí. Sí. Ahí está. Ahí está la preciosa. Voy a hacer puertas para cuando la traiga. A ver. Ah, Listo, tengo ahorita, puertas. parcero. Hágale, papi, vaya, descanse. Si algo nos vemos mañana, un abrazo, campeón. Ah, bueno. Sí, papi. Sí. ¡Oh, no! Ahora sí. Muy cuidado. ¿Qué más, Anita? Uy, papi, te ves reluciente el día de hoy. ¿Qué es Muchas gracias, tú esto? también. Sí. ¡Wow! Es que hoy hay fiesta. No me digas, hoy va a ser la gran conmemoración. Sí, hoy tenemos lo que merecemos. Ok. Ah, mira, detallitos. Ahora ¿Tú crees que... vamos a ver qué sucede aquí. Listo. ¿Tú crees que nos haga falta algo más? El puente podría ser para que venga Uco con su burro. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Llévalo. Cuidado. Uy, ¡Cuidado! uy. No, es que una vez que te agarra no te suelta. Una vez que Ahí, me ahí está, ahí agarra. está, ahí está, ¡Eso, ahí está. eso! ¡Corre, corre! Ya la sacamos. Tírala, tírala. Viene, 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 viene. Vamos a llevarla, vamos a llevarla. Puse un tema épico ahorita cuando estaba tratando de sacarla. Y la asfixia cada Uy. vez que intentaba me mataban. ¡Corre! ¡Eso! ¡La mató! No, 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 no le he pegado, se tiró al suelo. ¡La mató! No, 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 está descansando. Ahí está. Mírala, mírala, mírala. Ven, ven, ven. Cuidado, 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 corre, 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 corre. Salta. ¡No! Uy, Nala es demasiado agresiva. Ahí, duerme. Uy. Uy, me Cuidado, mata. cuidado. No. Tú tranquilo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Cuidado! ¡Se va a caer! Uy, uy. ¡Uy! ¡Uy, pa! No. ¡Listo! No, 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 tenía que ir ¿Dónde? hacia arriba. Es que no me da ni tiempo de correr. ¿Dónde está? Abajo. ¡No! No, y acá abajo no sé que no la podemos tener. ¡Carajo! ¿Me mató? No toca subirla. Dijeron que con carne cruda, ¿no? Se podía. Estoy tratando de los que tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Mírala acá. Ah, verdad. No, no, no. Voy a preguntarle a Uko si tiene una algún lazo o algo parecido. Listo, vamos, vamos.
¿Dónde están los babies? A ver, vamos a revisar. Uko creo que está en su casa. Sí. ¿Dónde están los babies? Están en su casa, creo. Bueno. A ver, tocará revisar. No, yo sí lo he quitado, yo sí lo he quitado. Hola chicos, viendo el atardecer. Vaya, ¿qué tal Hanamichi? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y ustedes cómo va la vida? No sé, se siente un poco triste el ambiente. Sí, es verdad. Sí, sí. Les tengo una pregunta. ¿Tienen alguna rienda que nos puedan prestar? Yo solo tengo la de mi caballo. No, pero yo tengo slime y yo se la hago, venga. Sí, sí, es por un momento solamente, que tenemos que mover un tigre que... Ah, sí, que los golpeó antes. Muchas veces. ¿Sigue Hanamichi? Muchas gracias. Buenas. Cada vez que puede, caballero, nos mata. Hola, ¿cómo encuentras, amigos bellos y hermosos relucientes? Uy, me senté. ¿Cuántas riendas necesitáis? Con una es suficiente. Y la foto, digo... Uy, la tengo yo, ¿es esto? Sí, la tomé porque salía. Hermoso. Estaba comiendo una hamburguesa. ¿Ustedes compraron esta decoración? No, no salió asesinando a un creeper. Oh, está hermosa. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo les ha ido? Esa voz, Molly, te noto como un poquito opaca. ¿Tienes algo? Estoy triste. ¿Estás triste? ¿Por sí, qué? Porque mi jefe se va a ir. ¿Uko? Siento que todos se van a ir. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Uquito, papi, tú también estás nostálgico, esas calles. Sí, yo siento que el ambiente, aparte de sentirlo un poco triste, también, pues es que yo me voy para España y pues me esperaba encontrar más gente aquí en el pueblo, la verdad. No te preocupes, campeón, no te preocupes, papi. Creo que la gente ya viene, Cero estrés. Cero estrés. Pero ya, 100% confirmado que el pueblo se pudará. Sí. Te voy a decir la... Sí, es que... Jefe, mire cómo distraigo un gato. La vida está difícil. ¿Pero por qué le hacéis esto, señorita Molly? Cuando justo me iba a contar algo, ¿ah? ¿Cómo? Jefe, es la forma de distraer un gato, ¿no? Con luces. Ah, bueno, muchachos, les están contando un poquito. Algo muy importante y certero de lo que tienen que enterarse es esto. ¿Qué ha pasado? Entérense ya mismo, muchachos. Esto es importante, no vayan a llorar. A ver. Pero, ¿por y eso? Bueno, si uno se entera de esto. Póngalo. Póngalo, que es una noticia impactante. Yo digo, las personas que tienen que enterarse de esto son Uko, Molly y Playito. ¿Cómo? ¿Qué es? Es por eso. Por eso les sabes. Ave María. Dale uno arriba, otro a la izquierda, otro ahí, a la derecha, otro a la izquierda. No, ahí está bien. Ahí ya está. Bueno, Tiki. ¡Oh! ¿Qué pasó con Po? Está que se sale, muchachos. ¿Y por qué estaba ahí? ¿Cómo ha llegado Po ahí? No, creo que está pasando ya mismo. ¿Cómo? Yo cuando venía para acá le tomé la foto. ¿Dónde? ¿Dónde está? No sé. ¿Cómo ha llegado allá arriba? Uy, ¿lo salvaron? Sí, estaba ahí un montón. Ah, es por acá atrás. Cuidado, uy, papi, imagina dónde se hubiera salido. ¿Cómo llegó? No, van a tener que a lo mejor levantar un poco. Es que igual puede subir por aquí, quizás. No, qué raro. A nosotros con nuestro elefante nos pasó... ¿Él no puede subir el bambú?
No, se supone que no. Uy. No, no, pero a nosotros con nuestro elefante nos pasó que si había un bloque, También se salían. como que subían. Sí, o sea, si hay un bloque, digamos, aunque sea acá, ellos podían saltar, los elefantes. Madre mía. Otra. El Bueno. criterio personal de una persona, muchachos, como les venía diciendo, es que no tienen que preocuparse, no tienen que preocuparse. Les voy a explicar, les voy a explicar. Siempre al principio hay como esta algarabía de la gente, que tiquita, casi me entiendes. Pero con el tiempo se empiezan a ocupar. Eso es Entonces, verdad. por... Sí. Exacto. Pero se ocupan, ustedes ya saben en qué, ¿sí? No es que no dejen de estar, ellos están. Sí, ellos están muy despiertos, despiertísimos, pero prefieren hacer otro tipo de cosas. No sé por qué, papi. Si yo acá me la paso increíble. Uy, ¿Qué me pasa? acabo de... ¡Ah! No, no, creo que puede escalar por acá, ¿no? No, porque estaba era de este lado. Claro, Ana. Y doble salto no puede hacer. Uy, Ana, tú como científico, papi, duras mediodía. Mira, ese Yo la angelito. verdad es que con los elefantes opté por subir esto a 3. Ese Sí, yo creo que no análisis es de la una mala idea parte es muy tampoco. suave. Sí, yo finalmente rodeé todo con 3 y dije, me evito ¿Y ya tienen todo problemas. organizado para la fiesta? Sí. Claro, mami, me extraña la pregunta. De hecho, Uy, eso está ahora increíble. vamos a mover a Acabo de leer un bien tigre. un mensaje que me han mandado que en 2 horas tenemos la despedida. Sí. ¿2 Uy, sería horas? increíble. En 2 horas estoy viendo, no sé si vosotros les llegaréis los mismos correos, pero me acaba de llegar. A mí Mami, creo que también. sí. Papi, acuérdense que estamos en un mundo moderno. Todos tenemos WhatsApp. Sí, voy a mirar. Oh, sí, sí, en 2 horas. Bueno, iré a hacer compras a la casa de empeño. ¿Cómo? Venga, Miau. Venga, Hanamichi, ¿usted alguna vez vio a Miau? ¿Alguien ¿Qué conoce a perro Miau? vende? Yo, ¿Alpaca? la verdad, un par de veces lo vi. No. Ah, sí, yo lo vi una vez. Creo que era Uy. policía, ¿no? No. Tenga, tenga, ¿necesita harta comida o poquita? Un poquito. Yo creo que lo vi dos veces. Porque Miau, Ya sé papi, cómo ha no. pasado, ya sé cómo ha pasado. Mirad el bambú. El bambú crece un bloque, se estuve por acá y se estuve por acá. Ay, Molly. Ay, Molly. Ah, claro. Ay, Dios mío santo. Yo no ¿Tenéis puedo bambú? creer. No, ya voy con polvo. Ah, sí se puede con polvo de Ese oso. panda es todo Sí. Tierno. Igual le podéis poner también un bambú encima ese. Papi, tenemos una plaga en la casa. Mira este tan adorable. Sí, nada, esto sí da gusto tenerlo. En cambio, Nala. Claro, el de nosotros nos ha matado tres veces. Oye, que sí que los he visto, que nos ha agarrado todo el No, tiempo, ¿eh? papi. Es que te toma y no te suelta más. Oye, sí, es horrible, nos mata cada rato. Sí. Yo os lo dije, Claro. tener un tigre es para tenerlo metido en una cajita de cristal y no más. Sí, es verdad. Es verdad, papi. Es 100% cierto. Espérame. Bueno, caballero, te quería preguntar un poquito si tienes carne cruda. ¿De Pero, carne? miro, no estoy no, la seguro. acabo de cocinar. ¿Los tigres Ah. comen? ¿Qué comen? Tengo pollo crudo, ¿eh? Tengo pollo. No sé ¿Lo si es roto el comerán? pollo. Pues Yo creo probad, que sí, honesto. ¿no? Probad. Yo traté de darle salmón, bacalao crudo y no. No le gusta nada. Uy, mira, papi. ¿Será que le damos pollo crudo? Yo creo que Tratemos, no. sí, intentemos. El que se nos cayó también del segundo piso. Madre. Ah, aparte está golpeado. Sí. No, papi, es que eso, mejor dicho, ha sido una tragedia. Pero ni Sí, con cuerda, ¿cierto? ¿Usted ya tiene cuerda? me pasó con una cuerda. Vamos a intentar. Volvemos luego. Por acá se puede Que salir, ¿verdad? me han hecho dos, así que lleven Sí, esta sí. por si acaso, ¿eh? Ah, perfecto. Lleva una turri y yo llevo la otra y... Mira. ¿Cómo? Nació un pollo. ¿De dónde? No sé. ¿De mí? Sí, Sí. ay, Riz, ahora te salí Deténganse un yo. segundo, tengo información. He tenido algún lapso mental y me han dicho que Dígame. en la casa de Danita hay comida que podéis usar.
para el tigre, ¿eh? Ana, vamos. La señorita, vamos. La señorita Molly, que trabaja en el restaurante, nos podría pasar eso, ¿eh? Ay, sí, claro, señorita Molly. Vamos, vamos. Dime. ¿Te regalo ese pollo, no? No, se me lo regala el mío. ¿Cómo? Me regala mi tía. Acabo de parirlo y que se me lo regala. ¿Cómo es que un gato pone un pollo, eh? Pero bueno, ahora padre. Pone huevos. No, yo a Reed lo he visto poner muchos huevos. Pero no tiene huevos, es castrado. No, oiga, oiga, cuidado. Sí, pero va apoyando por ahí. Hey, tengan cuidado con ese mico, ¿eh? No, no le peguen porque... Lo que no pasó, sé... Miki. Es donde mira. Está... Uy, no se mueve. No se mueve. No se queda ahí. Solo le hará caso a la señorita Danita, ¿eh? ¿Qué tiene en la mano? Ah, ya, ya, ya. Tengo... Creo que necesitarán el bistec. El bistec, pero crudo, ¿eh? No hay bistec. Ah, sí. ¿Cuánto necesitan? Yo creo que con uno o dos para que nos... No, no, no. Dadle por ahí unos cinco, por si acaso. Igual los va a matar, entonces mejor que lleven varios. Please. Mesa reservada. Espectacular. Mesa reservada. Yo creo que es para nosotros. Mira. Vale, Ana. Perfecto. Uy, demasiado. Oye, ¿y esto? Sí, yo he entrado y me he fijado en que explotación laboral. ¿Qué? ¿Quiénes son, Molly? ¿Quiénes son? Yo sé quién fue el fotógrafo. ¿A quién puedo llamar? Sí sabe que estoy aquí, señorita Molly, ¿no? No, no sé quién habla. ¿Son ustedes los de la foto? No. Uco, tengo información, papi. ¿Qué ha pasado? Yo sé quién tomó la foto, papi. No, yo la foto, es que yo estaba ahí, yo sé quién la tomó. Lo que me interesa saber es quién es del famoso bufete de abogados. Yo también quisiera saber. Sí. Debiésemos llamar algún día, ¿eh? Deberíamos, pa. Salir de la duda, arreglar problemas. Y a lo mejor igual en esa lo ocupo también. Ahorita no importa lo que usted diga, señor. Ah, ya le han quitado el juguete al gatito, ¿eh? No, eso lo tendrían que haber tenido en la tienda hace unos... Venderlo en la tienda, ¿verdad? Sí, y tenerlo hace unos días atrás para controlar a Riz. Sí, es cierto. ¿Cómo les digo, caballeros? Vamos a terminar entonces con... ¿Dijeron que en 2 horas, en serio? Sí, han dicho que en 2 horas, 10 p.m. 10 p.m. hora nuestra, ¿eh? Ok. Bueno, jefe, ¿me puede vender algunas cosas, por favor? Bueno, vamos, sí, claro. Riz. Vamos. Vamos a ver cómo controlamos a la bestia. Estoy contactando a... Muchas gracias, chicos, se pasaron. Nada, espero que, espero que no mueran de nuevo. Increíble. O sea, no es un tema increíble. Ay, y yo estoy con armadura y todo y... ¡Wow! Ay, le vale, no le importa al tigre, ¿no? Se lo come igual. Ya lo tiene con harto cariñitos. ¿Hay algún código de vestuario para la fiesta o es así? No, es una fiesta alegre, pueden. ¿Es formal? Es formal. ¿Formal? Al fin que Hanamichi. Pero. Yo digo que tema libre, que vayan felices y lo disfruten. Y formales. Yo lo que tengo claro es que hay que llevar algún obsequio a la fiesta, entonces sí. Yo lo haré. No me tiras, vayan como quieran vestir. Les tenemos una sorpresa. Sí, me lleven, o sea, nosotros, papi, vamos a darles comida y trago y una pequeña sorpresa, entonces le damos lo que quieran. Pero de parte de ustedes, un pequeño detalle para la mansión. Sí, claro. ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta? No, 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 no es eso. Es lo que nazca de tu pequeño... Es más simbólico, es más okay. Simbólico. De tu pequeño y pobre corazón. Sí, sí. Lo que quieran. Mi hermoso corazón. Oh, muchachos, venga, y no se desanimen, papi. Actitud, motivación y lealtad. No, no, no. Lo que pasa es que el español se va y me ocasiona un poco de tristeza, es la verdad. Sin embargo, vamos con toda la actitud para lo que venga de aquí en adelante, ¿eh? Jamás, me parece. Acabo de hablar en tercera persona. Pues sí. Es que los españoles hacen eso. Es que se creen tanto que hablan en tercera persona. Ok. Es que es en serio, no se ha ido y ya extraño el español. Permiso. Necesitas terapia. Sí.
Vamos, Riz. Hola, Dani hermosa, ¿cómo estás? ¿Está? ¡Ah! Ya sé quién eres. ¡Carajo! ¿Qué es esto? Vaya, pero... ¿Con quién habla, eh? Está loco. Hay como unos 80 esqueletos acá. ¡Ay, pero qué es esta locura! Uy, este es mío. Este es mío, este es mío. Uy, eso, eso. ¿Cómo que murió por un flechazo? No, yo no vi nada. De hecho, tampoco veo las flechas que tenéis atravesando la cabeza, pero vale, no importa. Pero... ¿Cómo? Me tropecé, Hanna, me tropecé, no me mata. ¿Santa? Me resbaló. ¿Eres tú, Santa? ¿Listo? Esa es la hora que estaría ahí. Ah, mira cómo sí, se ve de allí. Sí, porque, Danita, hay, ¿qué? ¿Cuatro personas, Hanna? Cinco. Sería chévere que pudieras estar acá. Pues sí. Dijiste, gracias a vos que organizaste esto, ¿no? Ella sí, nos hace falta... Aunque pudiera entrar un momentico, sería increíble. Épico. Épico. Uy, pero si los viste todos desanimados. Sí. Es que, claro, entran y ven dos personas nada más. Sí, los entiendo igual. Sí. Pero bueno, ¿cuándo se supone que es la gran final, pa? Uf, dejamos la puerta abierta. Carajo, ¿no se salió? No, está con las gatitas. ¡Ay! ¡Ay! Pero... ¿Te la está quitando? No, ¡Uy! Mira, mira. ¡Uy, me está atacando! ¡Eso, llévala! Bien, bien, bien. La tengo. Se soltó. Vamos. Quieta, Nala. Quieta. OSM. OSM. No. Ese es mi certificado. Me quitó la cuerda. No, cuidado. ¡Mírala acá! La cogí. Voy a comer. No estoy sin internet. No, Dani, no estás sin internet, pa. ¿Y no hay manera de solucionarlo? Oye, Nala no come. No, pues sí come. Nosotros. Sí, es que no debe tener hambre. ¿Y si la movemos los dos al tiempo? Cada uno con una cuerda. ¿Tomaste las dos? Venga, a ver. Venga. Sí. Vamos a ver. Qué bien. La tengo. Poco. La tengo. Espera, que se calmó. ¡Uy! Se calmó. ¡Uy! No me suelta, ahí me suelto. Bien. Hanna, abrime la puerta de arriba. Ok, pero tienen que pasar las escaleras primero ustedes, porque si no... La domino. Bien, no, maestro. Pasa, corriendo. Es que tú con felinos te entiendes. Uy, es al otro lado, seca. Eso ahí. Pussy es más tranquila, ¿no? Sí, Pussy es más tranquila. A ver. Uy, nada. Listo. Ven, conoce a tu nueva amiga. ¡Corre! No. Vea que esos tigres se duermen en las camas, pa. Les ponemos. ¿Sí? Cama. Sí, estaban acostados siempre en su cama. Yo no la vi en el piso. Ah, hay que ponerles camas. Pero le voy a tirar carne en... Por si en algún minuto comen. Pero si no lo comen rápido se desaparece, ¿no? No lo sé, pero traté de dársela y no... Ay, mira, ¿quién me hizo con el armario?
Hermes. Hermes. ¿Qué fue eso? Karamichi completó... ¿Qué es eso? Completado el desafío. Ojo de tigre, como la canción de Rocky. ¡Ah! ¡Sí comieron! ¡Sí comieron! ¡Sí comieron! ¡Ay, Hanamichi, desgraciado! Funcionó de tirárselos. Venga, ¿cómo recojo las cosas? ¿Cómo las cargo? No, ¡uy, uy, uy! ¿Podemos ayudarte de alguna otra forma? Del ¡Hay alguien entrando! ¡Ahí! Ponlo ahí. Acabo de ver a alguien entrar. ¿Entrar aquí? Sí, ¿en serio? Una persona de rojo. No. No, en serio, en serio, en serio. Sí, sí, sí. Ahí se va, se va. ¿Santa? Atrápalo, atrápalo. ¿Es Santa Claus? ¿Es Santa? ¿Es Santa? No puedo creerlo. ¿Era Santa? Uf, tengo que comer algo. ¡Santa! ¡Soy yo! ¡Mira, Santa! ¡Soy yo! Vamos por los regalos. Me parezco, pero no soy yo. Vamos por los regalos, Riz. Si lo matamos, Santa, no. Venga, Santa, vamos a hablar. Y yo soy un poco el Grinch. Ah, no, no es Santa. Uy, no me lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sí, es Santa. ¿Te debo? ¿Qué pasó? No, ¿me debes qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué huyes, Jorge? Que no, yo no estoy huyendo. Yo nada más estaba pasando por aquí y pues. Ok, pasé. Y en vez de tocar a la mansión y saludar, decidiste. No, es que yo, pero es que está. Les grité y no me escucharon. Y pues bueno, dije, ¿para qué molesto? Y ya mejor me voy. Suena sospechoso. ¿Qué opinas de salieron? Ana. Suena un poco sospechoso. Mira, tiene la ropa rota. Ah, no, es que este es mi nuevo modelito, papu. Llegó de Chain. Era. Ah, perro, era. De Chain. Ah, como los jeans rotos. Entonces este es el modelo vestidura de... No, ya no. Se te queda modelo bien, europeo, si no lo sabes, gatito, ¿eh? Bien, europeo, papi, era vueltita para que te lo... Jorge, ay, qué milagro verte por acá, por ahí me dijeron que te fuiste de vaca. Sí, mi hermano, es que me fui a los... A los United States. Okay. Y pues es que yo quise hacer varito, me fui a con el Trump. Y pues ahí estábamos cotorreando unas gringas. Se puso medio pedo y yo luego también me puse medio pedo. Estábamos discutiendo que pues ese güey que quería poner una bardita y no sé qué. Y le dije, tú y tu bardita me pelan toda la... Y no, se hizo un desmadre, güey. Se hizo un desmadre. Y pues ya me echaron para atrás. Ya me echaron para atrás. Ah, ok. Tú ibas a trabajar, a buscar trabajo sí, allá. Sí, yo iba a la chamba a pedir una que otra monedita, por el amor de Dios. Por cierto, digo, por cierto, como no te he visto en mucho tiempo, sí. Creo que se ha acumulado los intereses, ¿no tendrás una monedita que te sobre ahí? Uy, por el amor de Dios. Si me estás diciendo que las moneditas que te doy se acumularon. Sí. Y ahora te debo. Sí, yo creo que sí. Te lo puedo anotar en una cuenta ahí. Ah, era este muchacho me llena de orgullo. Este muchacho okay, sí sabe hacer las cosas bien. Sí. Papi, pues estás viniendo a la mansión más cara de todo el sitio. ¿Qué esperas de Hanamichi? No, sí, le sobra el dinero al muchacho. Claro, siempre el rico humillando al pobre a billetazos. No, otra ¿sabes? Vez, otra vez. ¿Otra vez qué? ¿Otra vez qué? Yo solo digo la verdad. El rico no, tiene que humillar al pobre. Ay, okay, ay, es... mira un pollito. Está como flaquito, papá. Ya, sí estoy ya. Es que me puse a dieta. Es que tú sabes, allá en los United States, puro chicken nugget y pues... Chicken okay. Pollo también y pues... No, ¿solo Big pues, Mac? No se pone. Solo Big Mac también. Y el burger, el King. Ok, ok. Pero te ves gordito, papi. Te ves repuestico.
Sí, 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 no, es que... Pero bueno. Sí, me veo mejor, ¿eh? Me veo outfit. Me veo... Okay, okay. ¿Cómo dice la chaviza hoy en día? ¿Vintage? ¿Soy vintage? ¿Cómo se dice? No, papi, tú vintage no tienes nada, pa. No. Para unos... No tiene ya nada. El gato, de callejero. Oiga, Hanna. Oiga, oh. Gato calle. Papi, ¿quieres que me ponga el traje? Eso, eso quiero ver. No quiero humillarte, pa, no quiero humillarte. Eso quiero pero ver. Pero es Gucci. No, pues está la mención, pero. Es Gucci, mi perrito, correa Louis Vuitton. A ver. A mí no, sí me gustaría verlo, porque mira, el mío, el mío viene de Chain, El mío viene de Chain. Importado, mi hermano. No, importado. Papi. Importado. Tú no sabes bueno. De moda, mi hermano. Bueno, Jorge, ¿hiciste alguna pregunta que quieras hacerle a nuestro querido Jorge, Ana? No. Gracias. Oye, que ¿y si... que ahí te puedes que la lana, pues? No te hagas. Lo que... Papi, somos los dos. Somos compañeros. Ah, es un mansión. Billetito por cada sí, uno. Ah, sí, perfecto. Sí. Ah. No, sí. 50 en cuenta. Sí, de hecho, ahí hay dos más y serían dos de cada uno. Oh, papi, Jorge es muy hambriento. No, sí, es que no, uno es pobre y hambriado, papi. Pobre y hambriado. No, usted necesita eso, para relájese. A ver, ¿qué es? Ah, no, hombre. Usted sí me conoce, muchacho. Usted sí me conoce. Uy, claro. Uy, es clarita, porque, ¿eh? Hanna, usted, esa plata que le dimos, él no la va a utilizar para algún bien. Solo vicio. Claramente. Solo ¿usted vicio. Cómo, a ver. Quiero que usted me diga cómo sabe. Tome, señor Jorge. Pues de todas las cosas que le dimos, ilumine la que su camino. Fue la pola. Ilumine su camino, señor Jorge. Mira, no te voy a negar que tienes razón. Ok. Pero me ofende mucho. No, pues oféndase, indignado. Pa. Cambie esos hábitos, desgraciado. Así no se ofende, mi rey. A pero ver. Sí o qué, Hanamichi, de todo lo que le chequeamos, de todo lo que le dimos, lo que más le gustó fue el alcohol. Y el dinero para comprar más. Claro. Para exacto. Comprar más alcohol. Este muchacho sí sabe, Este muchacho, mira. Le gusta la buena vida. Por Jais, la persona Dígame. Más sabia de este pueblo, Hanamichi. Ah, claro. Nunca lo he dudado, Nunca lo he dudado. Se ve en su porte... Por ahí dijeron, no sé. Sí, sí, por yo... Ahí dijeron que también tenía un miembro de 30 centímetros, pero... No y con rayos láser. ¿A poco sí? ¡Ah, ¿a poco? Pero... Todo un cemental el vato, entonces... Sí, ilumino la ciudad. Pero, ¿no? Yo quiero ser como tú cuando sea grande, carnal. No es fácil, hay que estudiar mucho. Espero poder... Que... Mira, espero, este librito, siempre. Enseñanzas. ¿Sabes cómo le dicen a Hanamichi? ¿Cómo le dicen? Le dicen trípode, pa. ¿Trípode, pa? Trípode. ¿Trípode por qué? Ah, este muchacho no tiene cultura, ¿no? Pues si es un indigente, qué pecado. Será no tripié, ¿no? ¿No? También, trípode. Es que depende de dónde. Pero ambos. Pues es que me están hablando en japonés y yo no más papi, te estoy hablando en lenguaje millonario. Eso uy, es lo que te estoy diciendo. También es verdad. Ah, bueno, trípode. Lenguaje millonario, trípode. Significa trípode. Hombre que tiene tres piernas. Sí. Ah, trípode. Trípode. Trípode, ajá. No me grites. Es que mira, está más alto. Discúlpame. Y desde arriba te grita. Oh, sí. Claro, el rico siempre tiene que humillar al pobre, verlo desde arriba, pero sentirse bien, superior, ¿verdad? Lo siento, se pero se la paso si me da un diamantito. ¿Un poco? ¿Un qué? No, digo nada. Se me fue. Uy. ¿Y qué andan haciendo por acá? ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué me cuentan? Estábamos en la casa y de repente vimos a Santa Claus. ¿Qué dijiste? Ya me trae regalo. Estamos, claro, pues, ni modo. Estamos organizando la fiesta más brutal. Que ha existido hasta el momento. ¿A poco sí? ¿Y sí. qué hay? ¿A ti te gusta el trago? ¡Uf! El trago. ¿Te gusta la comida? ¡Uf! Hay comida. ¿Te gusta la diversidad? O sea, estar un momento en discoteca y al segundo instante en un barcito. ¡Ay! ¿Me estás leyendo en la mente o qué pasa? ¿Te gustan los animales? ¡Ay! ¿Te gustan las mujeres? ¡Ay! Uf.
Papu, ya me estoy excitando, no sé qué está pasando, güey. No, papi, mira, mira, como que se me está, como que se me está parando un poquito, güey. Uy. Uy. No, es que, oye, es que escuché nada más de comida y alcohol. Mira, y... esto tengo que usar para vértela. No, perro, papi. Ni eso. Mira, será chiquito, pero rendidor. Pero... juguetón. Juguetón. Bueno, muchachos, acabamos de armar este artefacto, esta obra de arte. Para poder conmemorar esta hermosa y linda amistad. Claro, claro. ¿Una fotito o qué? Lánzala, lánzala. A ver, volteen para acá. Ven, no, ven, ven. Quédate ahí. No, 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 venga, venga. Yo la tomo con este. ¿Atraís cámara? Ah, perro. Ahí, volteen a mirar, hermosos, eso, sonríe. Listo. Otra. Espera. Ahí está. Listo. Ahí está. Necesita concentración. Ahí. Listo. Ah, espectacular. Esa cayó. Bueno, bien, papu, me la manda, porfa, me la manda. No, me la mandan. Vamos a ponerla a la mansión, pero. Eso. A ver, yo quiero ver eso. Vamos a ponerla. Quiero ver eso. Jorge, ahí te vas a quedar hasta la fiesta, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. Oigan, esperen, a ver, aguanten. Uy, ¿qué hacen afuera estos? Mira. Ah, claro, que me falta subir en un lado. ¿Puedo subir? Sí, claro. A ver. Ah, no, ay. Al elefante no se puede. Ay. Riz, me rompes por aquí. Rabito. No, vea, haga esto, Hanna. Súbalo por acá, por esta esquina. Ah, toda la razón. Y lo tiras. No, sí, le, sí. No le pasa nada. Uy, es que lo que hay acá. Pero yo sentí que me seguí por este baño. Corre, que nos atacan. Muchachos, mira. Uf. Aguas. Dale, ¡oh! Eso fue una buena embestida. ¡Ah! Tenemos los mejores defensores. Carnita. Oye, se subió. Ahí está. No tengo comida. Aquí está. Atrás. Come. Uy, que ya me dio corazón. Uy. Agua. Aquí tengo más, No se me muera. Ingresa. Yo también los dejé acá y después se volvieron a bajar. ¿Sabes, Riz? Tenemos las riendas que nos dio Uko. Usémoslas. Ah, sí. ¿Te las paso? No, las ponemos con los elefantes. Voy a hacer unas vallas y las ponemos. Please. Oiga, óigame, don Garfield. Es de cariño, no hay nada que lo ofenda más que eso. No, porque esté en la fiesta. Necesito saber dónde ponerse. Ah, okay. Ok. Aquí va a ser la fiesta, entonces. Pues aquí, mira. Aquí hay espacio. ¿En este? Digo, si no es mucha molestia. No, este es peque. Venga, la ponemos en un lugar grande. Que todos la vean. Pero, pues, ¿dónde? Ah, pues. A ver, pero, ¿dónde va a ser la fiesta? O sea, la comida o algo así como para decir, no, pues ahí la podemos poner. Pues mira acá, la entrada a la cocina. O en esta. Siento que arriba como que no. Mira, ajá, y siento que aquí todavía está mejor vista, da mejor vista. ¿Te parece bien? Sí, a mí me parece bien. No sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me parece bastante bien. La pongo. Ay, necesito un cubo. ¿Cómo un cuadro? ¿Para subir? Sí. Ah, ok. Listo. Me avisan. Que esté bien centrado. Ajá. Arriba. Ay.
Ahí, ¿ya? Mero, ahí mero. Sí, sí, ahí, sí, ahí. Listo, entonces voy a ponerla. Pero, ay, es que yo no lo vi. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Por ahí se campeó. Vato. No, bien guapo. No me digas. ¿Quiénes son esos modelos de ahí? No, mira, ese rojo parece que es se parece como a Cristiano Ronaldo en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Mamadísimo. Está muy mamado. Y mira aquí algo de arte abstracto. Oh, ¿cómo le llaman a él? Eso se llama poliamor. Esta imagen se llama poliamor. Poliamor, muy así bien. ¿Qué te parece? Ok, no, está muy bonita. De hecho, me recuerda a unas actrices. No sé si conozcas a los Marín, a la familia Marín. No. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, ellos me recuerdan. Muy, muy, muy de Alcurnia, Luz, la familia. Ok, te entiendo. Te entiendo. Ah, ¿sale quién la tomó? Uf. ¿Qué más tienen? A ver, ¿qué otra tienen? No, tenemos varias, pero si quieres lo dejamos para la fiesta, Jorge. Ah, perfecto, va, o sea, me corres, claro. Claro, papi. El rico. Pobre siempre estorba, ¿verdad? Siempre le estorba al rico. Te pierdes de la emoción. ¡Ay, mira! Riz, mira, tráelo y amárralo aquí. Ah, mira, de pendejo. Vení. Oiga, ¿ya podemos ir más lejos de 2000? ¿Cómo? ¿Ya podemos salir más lejos de 2000? Yo diría que ya uno puede hacer lo que quiera. Lo que más disfrutes en la vida. Ya no queda mucho tiempo, ¿eh? Pero... Claro. Pero, oye, está... Muy ¿ya viste cómo se llaman los elefantes? ¿No? ¿Erek? Uco. Uco erecto. No, eso es un nombre islámico, ¿cierto, Ana? Ah, sí, sí. Que traduce ¿a qué traduce, Ana? Dice. Valor. 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 ¿Cómo lo ves, Fabio? Erecto significa sí. Valor. Sí. En Islam, ¿no? Estamos erecto. Hablando en Islam. Claro. Claro. Palabras de sabiduría, por si no sabes. Sí. No, sí, no, nunca lo voy a dudar, jamás. ¿Por qué te mentiríamos? No, claro. No, yo sé que su palabra es real y que ustedes hablan con toda la sabiduría del mundo. Jamás dudaría de su palabra. Y erecto tiene más vida, lógicamente. Se escuchó cagado, güey. Erecto tiene más vida. Tiene mucha vitalidad. Ay, te mamaste, güey. ¿De quién es Erecto? Bueno, el que lo monta. ¿De quién lo monta? Sí. Toda la lógica del mundo. Sí, sí. Claro, yo sí. Creo que fue el nombre indicado y perfecto para una mascota. Sí, güey, te lo juro que sí. Como si me hubiera ocurrido algo tan perfecto, güey. Ay, güey. Papi. ¿Y a qué horas es el evento? ¿A qué hora, Hanna? Yo creo que media hora, ¿no? No, creo que queda una hora todavía. ¿Una horita? Según lo que avisaron. Ok, muchachos. Aquí se me bajó todo el sonido del audio. Ay, dentro. Perdóneme. No te preocupes. Cara. ¿Qué vas a hacer ahorita, Jorge? Deleítanos con tu. Yo la verdad nada más voy a guardar mis cosas, guardar todo en el banco. Okay. Y pues
llevarme lo indispensable para disfrutar la fiesta, nada más. Ah, bueno, para. No, esencial. Pues, sí, nada más lo esencial, un poquito de comida, unos billetitos si tengo por ahí. Y este, billetitos. Ya. Un indigente con billetitos. Pues limosnitas, digámosle. Okay. Perfecto. ¿Y como por qué me avientan todas esas cosas? Todavía me estaremos con la necesidad. Ah, okay, oh, sí, gracias. Todo puede ser útil. No, sí. Voy a tomar la limonada.